Vamos a empezar entonces con Cecilia Sagol. Vamos a hablar de la plataforma Juana Manso. Cecilia Sagol es licenciada, es profesora de letras, graduada por la UBA. Trabajó como editora y autora de contenidos educativos y desde el año 2000 especialmente de recursos y proyectos educativos digitales. Fue subsecretaria de gestión académica digital en la Universidad Nacional de Avellaneda. Es docente de la Universidad de Lanús, imparte cursos de posgrado en la UNER y en la UNDAP, se desempeña como coordinadora en el portal Educar, lleva adelante proyectos de producción de recursos digitales, capacitación docente y desarrollo de servicios digitales para la comunidad educativa. Ha participado en encuentros nacionales e internacionales sobre el tema de TICs y educación y realizado publicaciones en la Argentina y en el exterior. Así que vamos a empezar entonces con Cecilia Sagol hablando de la plataforma Juana Manso. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos, todas y todos. La verdad que es un agradecimiento primero y felicitaciones al equipo de la biblioteca, Fernando, a todo el equipo, a Guada, que la conocemos hace tiempo. Bueno, una felicitación y un agradecimiento por esta oportunidad de presentarles a ustedes este proyecto que estamos llevando a cabo en el portal Educar y en el Ministerio de Educación, que es Juana Manso. La verdad que yo hace muchos años que trabajo en el portal Educar y siempre esta comunicación con los bibliotecarios y bibliotecarias y todo el personal que trabaja en la biblioteca ha sido muy importante para nosotros, que tenemos como objetivo la introducción de las TIC en la escuela y las nuevas formas de enseñar y aprender y de compartir conocimiento. Siempre en las bibliotecas hemos encontrado como aliados estratégicos para llevar adelante estos procesos de innovación, de uso de tecnología en forma creativa. Así que realmente tengo las mejores expectativas de este encuentro y de poder contarles este proyecto que lleva unos meses recién y que es el programa federal Juana Manso, ¿no? El plan federal tiene como cuatro patas. Yo acá me voy a hablar solamente de una y de una parte de una. La idea en el marco de este programa es ampliar la red de conectividad de escuelas y de zonas, proveer equipamiento para estudiantes y para docentes. Otra pata tiene que ver con esto que yo les voy a comentar ahora, una plataforma educativa que tiene dos grandes elementos, que es un repositorio de contenidos educativos digitales y aulas virtuales. Cualquier docente puede pedir un aula virtual y, si es autorizado por su director, tener un espacio, tanto sea de nivel primario como secundario, para dar clases a distancia, que puede ser, digamos, en un contexto de aislamiento, como digamos la parte principal, o si no, cuando volvamos a un modelo mixto o a un modelo ya de presencialidad, ahí puede empezar a cumplir esta aula virtual un papel más complementario, ¿no? Pero aulas y contenidos. Y todo ese conocimiento que se produzca en ese uso, va a haber una especie de dashboard de datos abiertos, ¿no? En esto es lo que estamos trabajando. Y luego una cuarta pata de formación docente, de acompañamiento para que los docentes utilicen estas tecnologías. La plataforma Juana Manso, en principio, es un proyecto federal. Lo estamos trabajando de una forma cogobernada con todas las jurisdicciones, con todos los equipos jurisdiccionales. No es un programa terminado, el repositorio no es Nación que junta contenidos y los manda a las provincias, sino que hay una convocatoria, hay reuniones mensuales, hay, digamos, permisos de publicación federales que estamos trabajando en conjunto para crear una infraestructura nacional gobernada por todas las jurisdicciones, ¿no? Es un proyecto que está pensado de esa manera. Ya después me voy a profundizar un poquito esta idea cuando les cuente lo del repositorio. Otra característica de este proyecto es que es un proyecto soberano. Las aulas están diseñadas con un software libre, que es el software Moodle. Todos los aplicaciones y
y espacios que se diseñen, que se desarrollen, ¿van a ser con software libre o se va a liberar el software? ¿Se va a trabajar con equipos propios del ministerio o con empresas nacionales? Y todo va a estar hosteado en ARSAT. O sea que hay un cuidado muy especial de todos los datos del sistema educativo que forman parte de este entorno. Por otro lado, es esta idea de que sea un proyecto sustentable. Hoy empieza, es un primer paso, hay ideas claras, pero hay mucho por hacer. La idea es ir trabajando, ir visibilizando todo lo que hacemos, todo el desarrollo, para que esto sea un proyecto a largo plazo, ¿no? Estamos formando un grupo de trabajo de todas las provincias detrás, como para que esto sea, digamos, transversal a distintas gestiones o a distintos momentos, ¿no? Estamos trabajando como más a largo plazo. Es modular, o sea, yo les decía, tenemos una plataforma, tenemos un repositorio, vamos a tener un servicio de chat educativo, vamos a tener un servicio de videoconferencia, pero todo esto es modular. Hay provincias que ya tienen desarrolladas sus plataformas y que se prenden más en el repositorio y lo articulan con su proyecto. O sea, la idea es ir generando un ecosistema que sea funcional para que cada jurisdicción, cada escuela, cada contexto lo reproduzca a medida, digamos, lo utilice a medida. No somos enlatados, sino más bien modulares. Esa es un poco la idea de este desarrollo, que se pueda ir adaptando a distintos contextos. Y todas las funciones de Juana Manso, la navegación por el repositorio, el uso de las aulas, todos los plugins y aplicaciones que hay a través de las aulas, es de navegación gratuita, en el sentido que en el celular no consume datos, ¿no? Estas son un poco las características de todo el proyecto. A mí me interesaba enfocar un poquito esto tomando estos conceptos de Cristóbal Cobo, de contenido, contenedor y contexto, ¿no? Cristóbal Cobo, para analizar la introducción de tecnología en las instituciones escolares, establece como estos tres pivotes, ¿no? Entonces, bueno, el contenido es como la materia prima curricular. Hay información, formatos, recursos. Esto en el proyecto Juana Manso estaría representado por el repositorio de recursos educativos abiertos, el REA, ¿no? R, doble R, porque es repositorio de recursos educativos abiertos. Juana Manso tiene, y esto está a disposición, hasta sin registro se puede navegar. Para tener algunas funcionalidades se necesita el registro de un repositorio de contenidos educativos que se pueden descargar, utilizar, articular, reeditar, etcétera. Son contenidos con licencias abiertas, absolutamente libres de usar y de reutilizar. La idea es, proveer esta materialidad para que los docentes puedan diseñar sus clases con estos contenidos u otros, pero por lo menos construir un corpus de contenidos con navegación gratuita. Cobo también habla de lo que es el contenedor, que es el soporte donde se almacenan y se transportan estos contenidos y se intercambian. Bueno, nosotros en Juana Manso estamos pensando, les decía, un ecosistema cuyo pata más importante y la que tenemos por ahora son las aulas virtuales. Estas aulas son aulas virtuales como de una plataforma Moodle, pero un poco rediseñadas para educación primaria y para educación secundaria. Tienen menos funciones, tienen un diseño un poco más acorde a la edad de sus destinatarios, son menos complejas que el Moodle, ¿no? Porque Moodle es una plataforma diseñada para adultos y aquí tenemos públicos desde, por el momento, de primaria y secundaria. Ahora en febrero se suman las aulas de inicial. Entonces, más adelante vamos a sumar otros contenedores, como es este EduChat y esta, el sistema de videoconferencia. Entonces, la segunda pata de Cobo, los contenedores, están representados por las aulas de Juana Manso. Es importante que estén las dos patas, dice Cobo, y también el contexto. El contexto es el conjunto de circunstancias institucionales, físicas, que rodean a un proyecto. Puedo tener el contenido, puedo tener el contenedor, acá pruebo algo que no sé. El contenido, el contenedor,
y no tener un contexto. Entonces, un contexto adecuado. Entonces, es que esto sea, bueno, estamos trabajando con todas las jurisdicciones para difundir, bueno, esta acción es un poco parte de eso, para difundir este proyecto, para que el contexto, acompañando con cursos, en el portal Educar hay 5 cursos abiertos, con materiales para acompañar tanto este contenido como estos espacios donde este contenido circula, se transporta, se difunde. Entonces, bueno, esta tríada de cómo me parecía que era como bastante adecuada para... Voy a cerrar una ventana que en cualquier momento salgo volando. Dale, adelante. Ahí Magalí sugiere que desde los 3 puntitos veamos si podemos nosotros mismos acceder al audio. Bien. La gente que no está pudiendo acceder al audio, perdón, Magalí está sugiriendo en los 3 puntitos se fijen si pueden poner cambiar audio. Sí, desde acá se está escuchando bien y la conferencia se está grabando. Continuamos entonces. Muy bien. Continúo. Entonces, estas serían como las 3 patas de Cobo. Bien. Este es Juan Amanso. Este es el sitio, juanamanso.edu.ar. En este sitio ustedes pueden encontrar sus aulas y los recursos educativos por el momento. Luego van a estar este tablero de datos con información del uso y hay algunos servicios más, ¿no? Tutoriales, etcétera. Cualquier docente puede tener un aula virtual, sí, siempre escuela pública, escuela privada, por el momento primaria y secundaria, pero tiene que estar autorizado por su director o directora o alguien del equipo directivo. Hay un sistema de gestión previo a las aulas donde el docente solicita un aula y le tiene que decir a su director que entre y lo acepte. Para esto el director tiene que estar a su vez validado por su jurisdicción. Como les decía que estamos trabajando en equipo, haciendo el repositorio, subiendo recursos todas las jurisdicciones, también estamos todas las jurisdicciones coordinadas, autorizando, de acuerdo a las bases de datos de cada jurisdicción, directores, para que las aulas sean un lugar seguro donde los menores que transiten por ahí tengan esta seguridad. Entonces, el director, una vez validado por su jurisdicción, crea las aulas, una o varias, para su escuela, las que necesite, las que quiera, y los docentes... Y añade a los docentes a las aulas. Este es un sistema que hay que hacerlo una vez y ya después dura. Es a lo mejor un poco complicado, pero es absolutamente imprescindible. Entonces, tengo las aulas y tengo el buscador, ¿no? Tengo recursos y tengo aulas virtuales. Esta sería un aula de Juan Amanso. Esta es un aula de primer grado. Hemos dado... hemos focalizado en el aspecto más bien comunicativo y expositivo por el momento. Este es un Moodle que está simplificado, aquí el docente puede poner actividades y tareas, puede enviar mensajes, puede comunicarse. Esto es un vínculo directo al repositorio, que se está trabajando para que ese vínculo sea más directo. Y aquí el docente lo que puede tener es un seguimiento de cómo van los alumnos. Acá tenemos una vista de alumno, entonces el alumno, aquí esto le aparece al alumno las tareas que tiene y las que no tiene que hacer. Esta aula virtual que hemos dado, digamos, un especial énfasis en sus herramientas, las que tienen hasta el momento a la comunicación, para que se saluden, para que planteen dudas, para que haya intercambios, problemas, juegos. Es una primera parte. Estamos estudiando constantemente el uso, estos primeros usos de la plataforma para ir mejorando su funcionalidad y agregando funciones y herramientas para este trabajo, ¿no? También se pueden poner actividades, ir chequeando las actividades, bueno, tiene todas estas funciones específicas de las plataformas virtuales, ¿no? Y el link con los recursos educativos. Decimos, hoy en una situación donde hay un aislamiento, el aula esta puede ser, por supuesto, el ambiente principal donde docentes y estudiantes se vinculen, se saluden y se suban las tareas y el docente haga el seguimiento. En un escenario mixto puede ser una modalidad, puede cumplir un rol más de aula invertida o aula expandida.
y luego en presencialidad, post-vacuna, digamos, aquí ya puede tener un lugar complementario a la presencialidad, ¿no? Esto no va a reemplazar nunca a la escolaridad, sobre todo en primaria y en secundaria. Sabemos que sí lo puede hacer en los estudios superiores, y de hecho lo hacen, pero iniciar en primaria y secundaria, por supuesto que cumplirá un rol complementario, no menor, pero sí complementario, por supuesto, la presencialidad cuando se retome. Aquí el docente puede dejar actividades, mostrar determinadas cosas, expandir el aula, bueno, todas estas funciones que sabemos que los ambientes virtuales pueden cumplir complementando a la escuela o, como nos pasó estos meses, incluso reemplazándola en alguna medida. ¿Por qué no usar, por qué usar esto y no usar un WhatsApp o usar una red social? Por muchos motivos, ¿no? Primero, con la contención institucional que tiene este tipo de plataforma. Acá me preguntan por chat si hay instructivos. En la página que les dije hay toda una serie de tutoriales, ¿eh? Una serie de tutoriales. Así que contesto esa pregunta. Y vuelvo a esto. Yo puedo, por supuesto, complementarlo con redes sociales, complementarlo con chats, sistemas de chat, pero y crear mi propio ecosistema. Pero esta es una plataforma con un marco institucional, gratuita, que no es menor, accesible desde el celular, desde el navegador del celular. Pero digamos, tiene esa capacidad del docente de ir siguiendo las entregas de los alumnos, de diferenciar bien el ámbito público del ámbito privado, siempre se trabaja en grupo. O sea, hay una serie de elementos que hacen que sea un lugar seguro y por supuesto todo el tema de la soberanía de los datos, ¿no? Porque una cosa es usar ocasionalmente una red social para hacer un trabajo, que se pueden hacer cosas espectaculares, o un WhatsApp, y otra cosa es poner todo el sistema educativo en forma, digamos, sistemática en alguna plataforma con datos que no podemos garantizar su cuidado, ¿no? Aquí está eso garantizado, por eso, bueno, es una opción. Acá me preguntan si todas las provincias la pueden usar, cualquier docente o director lo puede solicitar. Hay jurisdicciones que han desarrollado cosas parecidas a estas, por eso las jurisdicciones promueven la plataforma de la jurisdicción y en ese caso, bueno, se usa el repositorio, se pueden usar los otros elementos del ecosistema que vamos a lanzar. Bueno, a todas estas preguntas, tenemos los tutoriales en la página y ya han comenzado la segunda cohorte, hay como 7 cursos, el portal Educar, si entran a Educar Educación, yo ahí, formación, ahí están los cursos de Juana Manso, que son cursos no solamente enseñan a utilizar instrumentalmente la plataforma, sino que plantean un poco este escenario de enseñar y aprender en ambientes virtuales, ¿no? Que tiene que ver con nuevas formas de comunicación, roles, herramientas, propuestas de innovación, etcétera. A ver, yo ahí quiero pasar. Ah, no, estoy como con anotaciones. Me quiero ir de anotaciones, a ver. Ahí. A ver. Quiero pasar de diapositiva. Ahí me escucho la presentación. Sí, ahí te escuché la presentación. Ya está. Bueno, voy un poquito al repositorio. Allá conté más o menos lo de las aulas, iría a la parte de repositorio. El repositorio tiene por el momento más o menos unos 2.000 recursos, pero estamos recién empezando. Es, digamos, como les decía, son recursos educativos abiertos, se pueden buscar por nivel, por provincia, por autor, por tema, por etiquetas, digamos, hay muchísima. Son abiertos en muchos sentidos, no solamente que son libres de usar y de reutilizar y de retener y de descargar y de hacer lo que quiera el docente o el estudiante con ese recurso, siempre citando fuente, por supuesto, porque la propiedad intelectual no es que la cedemos, ¿no? Pero no es que el recurso no tiene autor, sino que lo tiene, pero cede su uso, justamente por esto. Sino que también es muy representativo. Lo que estamos logrando con Juana, con este repositorio, es que sea
que tenga abierto y representativo de toda la pluralidad de miradas jurisdiccionales, políticas, didácticas de la Argentina. Un docente o un estudiante va a poder encontrar, aunque todavía tenemos pocos recursos, ya hay muchos, por ejemplo, en lenguas originarias. También hay algunos que representan puntos de vista o historias provinciales. Hay un recurso que es un documental sobre cómo fueron los años de la dictadura en Neuquén, por ejemplo, con la mirada local. O sea, empieza a tener un montón de matices que algo como un proyecto nacional, como es el Portal Educar, que tiene 20.000 recursos educativos, no tiene ese tipo de recursos. La idea es guardar esos recursos, es tenerlos preservados, o sea, Nación pone la infraestructura para que todas las provincias guarden sus recursos educativos digitales, porque los consideramos instrumentos valiosos, elementos valiosos, que hay que preservar, van a estar ordenados, disponibles, guardados, digamos, en espacios soberanos, y disponibles, ¿no? Disponibilizados, organizados en portales, o en, cada provincia puede tener su estrategia de distribución sobre esta base que quiera, también los puede guardar acá y luego utilizar desde acá en su portal o en sus redes sociales, etcétera, ¿no? La idea es que sea una especie de tesoro, ¿no? De, hemos usado varias palabras, de Arca de Noé, ¿no? Donde se guarde todo este, sobre todo a partir de la producción de estos últimos meses de aislamiento, donde la producción digital ha crecido muchísimo en lo educativo, y no queremos que esto se pierda o quede en el drive de una escuela o de un equipo ministerial, y eso después no se pueda recuperar. Entonces, por el momento, el repositorio Juana Manso tiene más de 24, porque en algunas provincias hay más de uno, digamos, cargadores, ¿no? Editores autorizados para cargar recursos, ¿no? Cada provincia carga sus recursos. En el futuro, la idea es escalar esto, guardar recursos de organismos culturales, de universidades, de docentes. Hoy hay muchos de docentes porque por los equipos jurisdiccionales, pero digamos que sea realmente un espacio que tenga una incorporación, una ingesta, como dicen ustedes los bibliotecarios, diversa, plural y valiosa, ¿no? De recursos educativos. Estamos tratando de cuidar al máximo la calidad o de tener, digamos, auditorías y reportes para que esto sea realmente un espacio de mucho valor educativo, académico y científico. ¿Y quiénes lo pueden usar? Aulas, portales, redes sociales, cursos, trabajos prácticos. O en el paso siguiente también va a ser esta posibilidad de compartir automáticamente por otros portales, etcétera, etcétera, ¿no? Estos procedimientos tanto de ingesta como de uso, de utilización. La idea es que proponer esta idea de que se puedan descargar, no quiere decir solamente para usarlo sin conectividad, aunque no es poco, sino que realmente el docente trabaje, y acá la vemos a la Juana Manso, digamos, sentada, trabajando en el nuevo escritorio del docente, en el nuevo ambiente, sea realmente un espacio para recrear elementos multimedia, para poder armar sus prácticas de enseñanza con muchos digamos, sistemas de signos, ¿no? Capacidad de expresión de distintos sistemas semióticos, que pueda usar audiovisuales, que pueda usar interactivos, que pueda, digamos, utilizar recursos de todo tipo, no solo, por supuesto, los del el Juana Manso, ¿no? La idea es que un docente, con, por ejemplo, este video, ¿no? Que es un video Urquiza, el organizador, subido, ya se imaginarán, por la provincia de Entre Ríos, digamos, ¿no? Que es un documental sobre el Palacio San José, que hablan, digamos, distintos investigadores de Urquiza de la provincia. También hay otro video de Urquiza en el mismo repositorio realizado por el canal Encuentro. Bueno, un docente puede comparar las dos miradas, puede utilizarlo en distintas secuencias didácticas, un docente podrá hacer una evaluación con ese recurso, otro podrá hacerle una guía de preguntas y plantear el tema, lo puede tomar como disparador. Un docente puede descargarlo, abrirlo con un editor de video, estas cosas que estamos todos aprendiendo ahora, y tomar un fragmento, decir, bueno, no, no puedo pasar 7 minutos, no puedo subir a mi aula virtual o mandar por la red social o pasar en la clase, ¿no? Cuando volvamos
todo el video, toma un fragmento, puede editarlo, puede cortarlo, siempre preservando la fuente, ¿no? Que además es un dato, ¿no? Digamos, importante académicamente, ¿no? Puede, por ejemplo, utilizarlo en un H5P, en un Genially, y intervenirlo, ponerle imágenes, ponerle preguntas, etcétera. Subtitularlo a otras lenguas, compararlo con otros, ya lo vimos. Mandárselo a todos sus estudiantes por WhatsApp. Su reelaboración puede republicarla en un sitio, puede mostrarla en un congreso, o sea, en un webinar. Se pueden hacer muchísimas cosas con un recurso educativo abierto. Siempre decimos que los recursos educativos, si tienen esta característica, son el principio, no el final de un ciclo de producción. Ahí se ofrece al docente una historia, un libro, sé que está Natalia Porta, un libro que tenga, digamos, derechos vencidos como para ya poder abrir su contenido, como por ejemplo tenemos una biblioteca en Educar así. Ese libro uno lo puede descargar, tomar un fragmento, pedirle a los alumnos y a las alumnas que lo reilustren. Se puede hacer un montón de trabajo en literatura, en ciencias sociales, en ciencias naturales, etcétera. Trabajo de los docentes para mejorarlo, adecuarlo a sus prácticas de enseñanza y pedir un trabajo en los estudiantes. Entonces ahí el recurso educativo, le decíamos, es recreado. Y el docente tiene un nuevo rol, que es un docente autor, ¿no? Un docente autor. Estos son los cursos que les decíamos, está la última cohorte, pero bueno, la idea, podríamos avisarles por WADA o por Fernando, cuándo son las próximas inscripciones. Son cursos abiertos, son cursos de 8 horas más o menos cada uno. Bueno, un poco para ir cerrando, ¿no? Terminando la parte de descripción y contarles un poquito las ideas y lo que estamos pensando, ¿no? Esta frase de Hattie de dejar de usar la tecnología como una forma de consumir para ser una herramienta para generar, ¿no? Esto realmente, ya consumir no es poco, o sea, poder usar todas las fuentes que nosotros tenemos a través de una pantalla es un montón. Pero además, si lo pensamos además como una herramienta de creación o de recreación, nos damos cuenta, y no se lo voy a explicar a ustedes, que trabajan en bibliotecas, que trabajan con la creación literaria, de las potencialidades que tiene esto en todas las áreas del conocimiento, no solo en la literatura. Lo que pasa es que estoy con bibliotecarios, soy de letras, me sale el ejemplo así, pero... la idea es esto. En el futuro, la plataforma, les decía, hoy tenemos aulas de primaria y secundaria con las funcionalidades que les mostré. Vamos en febrero con las aulas para nivel inicial, unas aulas todavía más sencillas. Vamos con aulas para formación, para adultos, porque hoy tenemos primaria y secundaria, va a haber aulas para formación docente, para los cursos de Educar, Infod, etcétera. Vamos con idea de producir más recursos educativos, de darles herramientas y acompañamiento a los docentes para producir y recrear a partir de eso. Vamos a hacer un EduChat, que también está como para principios de 2021, que es una especie de WhatsApp educativo adosado a la plataforma, o sea que los mensajes del chat que se pueden ver en el celular se van a poder también seguir desde la plataforma. Y la herramienta de videoconferencia, que es como la joyita de la pandemia, ¿no? Así, el Zoom, ¿no? El encuentro sincrónico, la verdad que muchos lo hemos descubierto, me incluyo. Yo era bastante reacia, era más del estudio de la enseñanza sincrónica por internet, pero bueno, hoy nos encontramos con esto. Lo que pasa es que requiere, digamos, no solo un desarrollo, sino una infraestructura a la que tenemos que llegar, porque como ustedes saben, requiere consumo de ancho de banda importante, ¿no? Pero bueno, esos son un poquito los pasos. Estas metáforas para pensar Juan Amanso, y ya cierro, ¿no? Es una caja de herramientas, nos gusta más pensarla como un laboratorio. Esta idea que decía David Bailey de no son legos los recursos, son átomos, estamos recreando cosas nuevas, más como un espacio de trabajo. No es esta idea de yo pienso que quiero hacer y voy y busco las herramientas, sino que es el diálogo, ¿no? Y los que trabajamos con tecnología me van a entender esto. Nos gusta la metáfora de ambiente, de ecosistema, de esta idea de que empezamos a manejarnos, a ser parte como docentes de esta de una nueva relación. Esa es una metáfora que nos interesa para pensarla.
Banco de recursos, lo de banco no nos gusta, nos gusta más esta idea de almacén, de un lugar donde, no porque tengamos algo contra los bancos, pero esta idea de que yo saco algo y lo reuso, no, yo voy a buscar materias primas para hacer los mejores platos, ¿no? Esa es un poco más la metáfora que queremos hacer. Y bueno, ya habíamos hablado del Arca de Noé, ¿no? En el sentido de guardar todo este tesoro valioso que nosotros consideramos que es muy valioso y que queremos que ante cualquier cosa siempre esté totalmente reservado ahí. Esto es más o menos el panorama que les quería comentar. Preguntas para conversar, lo que necesiten. Muchas gracias Cecilia. Muchas de las preguntas que iban surgiendo fueron respondidas a lo largo de la charla, cuestiones de capacitación estaban preguntando, vamos a ver cómo podemos implementar para que esas capacitaciones también se suban desde la página de la BNM. Sí, son herramientas que sí, se vieron como esta cuestión de cómo nos introdujimos violentamente en esta realidad de tener que armar aulas virtuales y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Y está bueno también esto último que mencionas para mí, una que no vi que hayas podido responder a lo largo de la charla era esto de Mac o PC, decían si era posible también en Mac. Para todos, sí, todos, y celulares, okay. Todo tipo de celulares, pero el celular no como aplicación, sino por el navegador, ¿no? Esa es una... Bien, sí, bueno, fundamental es estas tecnologías con las cuales nos tenemos que con las cuales ya nos hemos estado utilizando, y también eso de cómo el uso de la tecnología modifica la propia tecnología, nos damos cuenta de funcionalidades que pueden hacerse a partir de nuestro propio uso. En eso me parece como muy importante todas las invitaciones a capacitarnos en esto. Estaba viendo una cosa de gente de Río Negro, Paraguay, Jujuy, es un encuentro realmente federal que estamos teniendo.